We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. La seguridad aduanera en tiempos de COVID. Es un hecho que después de esta cuarentena, después de esta pandemia, o hasta en estos momentos, vamos a tener que incrementar la seguridad, tanto en la seguridad de la cadena de suministro como en nuestras instalaciones. Por eso, quise invitar a Alfonso Sánchez Oleiro. Él es un experto en seguridad de la cadena de suministro, experto en seguridad patrimonial y en análisis de riesgo. Y me encanta porque él transformó lo que puede ser como la simple seguridad patrimonial, como tener la visión de ser un elemento clave para las empresas. Él actualmente trabaja en Pirelli, nuestro fabricante de llantas. Además, él es presidente del Comité de Seguridad Patrimonial del Clúster Automotriz de Guanajuato y es consultor externo de la Fiscalía General de Guanajuato. Realmente es una persona que siempre le he aprendido muchísimo del tema de seguridad de la cadena de suministro, de cómo hacer los análisis de riesgo y cómo estarse actualizando en estos temas. Los invito a que escuchen esta interesante plática que tuve con Alfonso. Esto es Hagamos un Trueque. Comenzamos. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola amigos, ¿cómo están? Este es un programa más de Hagamos un Trueque. Estoy aquí con un invitado muy especial. Él viene directo de Guanajuato. Aquí está conmigo Alfonso Sánchez Oleiro. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, muchísimas gracias. Un gusto estar con todos ustedes. Él es gerente de seguridad patrimonial de Pirelli. Además, es presidente del Comité de Seguridad del Clúster Automotriz y es consultor externo de la Fiscalía General de Guanajuato. Ahorita platicábamos que tiene muchos puestos nobiliarios, ¿no? Pero realmente es un gran amigo, tiene muchísima experiencia en seguridad de la cadena de suministro y para mí es un placer tenerte aquí, Alfonso. El gusto es mío, Dani. La verdad es que, como bien lo mencionas, he tenido la oportunidad de participar en diferentes foros y escenarios que, lejos de generar ese currículum que pudiera parecer atractivo, realmente he adquirido experiencia en algunos temas que hoy por hoy me apasiona, como es el tema de la seguridad. Poderlo compartir realmente es bastante, bastante importante. He tenido la oportunidad de platicar con Alfonso en todo lo que es seguridad patrimonial, principalmente en mi caso con todo lo que es seguridad en la cadena de suministro. Alfonso, platícanos de esta experiencia que nos estás mencionando, platícanos tu trayectoria en todo lo que es seguridad patrimonial. Realmente eres, para nosotros es como parte de ser un gurú en toda esta parte de seguridad patrimonial. Si ustedes ven lo que ha implementado, los procesos que ha implementado en la empresa que actualmente trabaja, realmente son admirables y son un ejemplo a seguir para muchas empresas. Entonces, me encantaría que compartieras esta experiencia con nosotros. Te agradezco, Dani. Fíjate que déjate platico un poquito de dónde vengo para que puedas tener así como que un panorama de cómo va surgiendo lo que hago y por qué lo hago en la forma en la que sucede, ¿no? Yo de entrada soy ingeniero mecánico.
Yo inicié en la industria allá por los principios de los años 2000, en la parte de mantenimiento, producción, proyectos, etcétera. Era una persona técnica. Por azares del destino, de repente, en el 2008, ante la crisis económica que tiene Estados Unidos, se cancela un proyecto en el que estaba, y de ahí paso de forma forzada a la parte de administración de riesgos, ¿sí? Me vuelvo gerente de riesgos y administración de pérdidas de una empresa de línea blanca bastante importante en México. Y ahí comienzo a descubrir un mundo en donde precisamente el entender el tema de las pérdidas, el tema de los riesgos, de los siniestros, me abre horizonte hacia la forma de manejar un recurso que no es tangible, pero que da muy buenos dividendos cuando lo entiendes y lo sabes aplicar, ¿no? Cuando tú tienes el concepto de qué son las pérdidas y cómo cuando las recuperas o evitas que sucedan, comienzas a darle un valor al negocio, entonces el esquema de patrimonial que generalmente, en el muy particular caso de la seguridad, es visto como un gasto, comienza a volverse una inversión y un aliado a la operación, ¿no? A la producción. Puede llegar a ser un área autosustentable y la verdad es que los dividendos que logra generar son bastante interesantes cuando se saben cualificar y presentar ante las direcciones. Y aunado a esto, ese rol de haber iniciado en la parte técnica, ahora que soy responsable de una industria en el tema de seguridad, es como hablar diferentes idiomas. Entonces, puedo sentarme con el gerente de operaciones, con el de producción, con el de proyectos, etcétera, y entender su requerimiento, procesarlo y pasarlo hacia el esquema de protección. Entonces, deja de ser un área que tradicionalmente a veces el área de seguridad es esa área que para todo dice que no. A no un se área puede. Donde te acompaño, ¿no? Te acompaño como una verdadera un verdadero departamento de servicio y te digo el cómo sí. Ok, ¿quieres hacer esto? No es fácil, pero te doy una opción. Y eso ha sido muy interesante, muy atractivo, porque realmente, al menos aquí en la empresa en la que estoy actualmente, el departamento que yo dirijo, a que administro, se ha ido adaptando a las necesidades de la operación de tal forma que de pronto dicen, oye, si no puedes, a ver, revísalo con patrimonial a ver qué te dicen. Y cuando llegas a ese nivel en donde tienes ya un reconocimiento y no solamente eres guardia sobre puertas, la verdad es que es un indicador de que vas bien. Ahora, entrando en este tema de la seguridad en la cadena de suministro, algo que yo siempre he dicho y que es el principio fundamental de la gestión que yo hago es la seguridad ni se compra ni se vende. Alguien que llega y te dice, yo te voy a vender el dispositivo, la tecnología, el software que te garantiza que, o sea, no es así. Y lo comento porque muchas de las veces nosotros creemos que los productos o los servicios que adquirimos no son buenos. Y no es que no lo sean, sino que no sabemos lo que necesitamos, no sabemos pedirle al mercado lo que realmente necesito para generar la infraestructura correcta a mi operación y entonces desarrollar procesos que efectivamente abonen en la protección de mis bienes, ¿no? Punto número dos es entender el riesgo. Y de aquí viene la parte de saber lo que voy a pedir. No es lo mismo proteger granos que proteger llantas, que proteger tierra, ¿sí? Muchas veces pensamos que porque la empresa de enfrente puso un sistema de cámaras muy robusto, yo necesito lo mismo. Es más, ha habido ocasiones en que a mí me dicen, oye, sugiéreme un proveedor para poner un sistema de protección. De ok, dime cuál es tu giro. Y a veces me dicen algo que no es menospreciar, simplemente es un giro en donde el riesgo es bajo. Y digo, tu proveedor está en Walmart, cómprate unas camaritas y un DVR pequeño y no necesitas más. En otras ocasiones me dicen, oye, recomiéndame un proveedor de seguridad que sea bueno.
el que te guste, el que tenga el uniforme más bonito. Ese es el bueno. ¿Por qué? Porque realmente creemos que la responsabilidad de los servicios de seguridad está en alguien más. Y pocas veces nosotros nos hacemos dueños de ese proceso que es nuestro. Así como somos dueños de nuestra producción, de nuestra logística, de nuestros inventarios, de nuestro propio desarrollo personal, la seguridad tiene que ser parte de nuestro negocio. Tenemos que ir montados en ese esquema de seguridad. Entonces, adquirir un servicio de un proveedor de seguridad, de vigilancia, de custodia, no significa que él va a resolver todo. Significa que yo le tengo que decir cómo lo quiero, trabajar en conjunto y desarrollarlo en función a mis necesidades. Dicho esto, concluyo diciendo, la seguridad al final del día es un traje hecho a la medida. No hay un librito que te diga paso uno, paso dos, paso tres. Si hay algunas directrices que tienes que ir siguiendo respecto a protección física, barreras, etcétera, pero que al final todo eso va a caer en qué es lo que yo necesito. No, y ya de aquí, ¿sí? Y completamente de acuerdo, ¿no? A nosotros también nos pasa mucho de, oye, ¿qué tanto voy a tener que invertir? ¿No? Y aquí es principalmente, oye, vamos a hacer un análisis de riesgo para ver realmente cuál es tu riesgo y cómo vas a mitigarlo, ¿no? Exactamente. No siempre la super inversión que tienen que hacer, que todo el mundo, oye, ¿sabes qué? Tengo que invertir en una super barta o una super cámara o un DVR, ¿no? Aquí hay que revisar cuál es el riesgo. Coincido completamente contigo. No, y en realidad, Dani, muchas de las veces desprestigiamos demasiado el área de patrimonial porque se la damos a alguien más y desafortunadamente el mercado de seguridad, protección y vigilancia está muy prostituido. Y me refiero a que hay proveedores que dan servicio por dar sin entender realmente cuál es la esencia de lo que yo necesito. Así como hay proveedores muy buenos que el costo no va directamente proporcional a la calidad, hay proveedores muy abusivos en donde te dan lo que no necesitas y entonces pierde credibilidad esto. Y acá decía algo muy importante, el análisis del riesgo es la llave para que yo pueda hacer un plan de gestión que vaya acorde precisamente a esos requerimientos que tengo. Específicamente en el tema de cadena de suministro, tenemos que tener una lectura completa de cuáles son los esquemas que yo tengo, cuáles son los productos que estoy manejando y definir cuál es mi riesgo. Muchas veces pensamos que el riesgo pudiera ser el producto, cuando realmente el riesgo pudiera ser el transporte o incluso el riesgo pudiera ser el país. México tiene una particularidad donde las variables que forman la ecuación de ese análisis del riesgo son muy complejas, porque tenemos temas políticos, temas sociales, temas económicos, temas de delincuencia, en donde tenemos que ir haciendo simulaciones constantemente para ir definiendo en dónde estoy parado. Muchas veces dentro del propio país el mapa de riesgo se va moviendo. No sé si tú recuerdas, pero hace algún tiempo, todavía, pero la parte de Michoacán, Lázaro Cárdenas, en el algor de seguridad se dice está muy caliente, ¿no? Hoy por hoy, si bien es cierto, tiene sus complejidades, ya no es tan crítico como podría ser ahorita la parte de Veracruz, Puebla, Estado de México. Incluso Guanajuato al día de hoy se está volviendo muy, 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 muy difícil respecto al tema de transporte. Bueno, ese es el punto uno, entender cómo me voy a mover y por dónde me voy a mover. Y por eso es un tema dinámico. O sea, yo siempre les recalco, el análisis de riesgo no nada más es para cumplir un requisito que te exigen a lo mejor para una certificación, sino realmente es así, hacerlo de manera concienzuda cuando aplica. Si en este caso estamos viendo que la delincuencia está cambiando, por ejemplo, en tu caso en Guanajuato, pues tienes que cambiar tu análisis de riesgo, o sea, tienes que empezar a analizar todos los factores. Exacto, tienes que cambiar tus variables, tus incidencias y darles una ponderación correcta. Fíjate que a veces, yo les llamo a auditorías o análisis de tache palomita, cuando ya tienes un formato preestablecido, y normalmente es el corporativo y ya te encierran demasiado, ¿no? En cumples esto sí, no y por qué. Cumples esto sí, no y por qué. Responsable y fecha de acción.
La verdad, yo no comparto mucho esa metodología, ni muy particular caso, porque, insisto, te encierra en conceptos que muchas veces son creados por personas que no conocen el mercado, que no conocen realmente el riesgo. Uno de los grandes retos que tenemos hoy por hoy los profesionales de la seguridad es el autoinstruirnos. Realmente la información que existe en México todavía es muy, muy pobre respecto a temas de capacitación o fuentes de información para poder establecer los riesgos correctos. Pero sí existen esas posibilidades de poder armar un esquema completo, pero realmente tienes que ir armando el rompecabezas, ¿no? Puedes obtener información de las aseguradoras, de las cámaras comerciales, industriales, etcétera, para ir haciendo un mapeo de esas necesidades que tú tienes en el análisis. Pero lo más importante es no enfrascarte en conceptos muy acotados que no te permitan ver más allá de las situaciones reales y que, por el contrario, hacerlo de esta forma, o sea, irte sobre un sino, te vuelve muy vulnerable. Porque tú crees estar cumpliendo bajo estándares que no te aplican a ti, y entonces crees estar en cumplimiento o lo suficientemente protegido cuando la realidad puede ser muy diferente. De acuerdo. Oye, y ahorita, por ejemplo, estamos viviendo una situación, ahorita que estamos haciendo la llamada, en donde tenemos la pandemia de COVID-19. ¿Cómo tenemos que adaptar la seguridad en tiempos de pandemia? Fíjate que esta es una pregunta muy interesante, Dani, porque estamos obligados hoy por hoy a tener una visión de 360 grados. Ya no puedes pensar, al menos en estos momentos, que tu análisis de riesgo para el caso, por ejemplo, de cadena de suministro, se enfoca meramente en el transporte y en tus rutas de tránsito o los puertos. Hoy por hoy tienes que entender el efecto social que se va a generar a través de una serie de situaciones muy complicadas que se están generando y que van a tener un impacto en la cadena de suministro, pero no en sí por el propio esquema del transporte. Y te explico. Piensa en lo siguiente. Desafortunadamente, ante la pandemia, ante las acciones que se están tomando para poder contenerla, está el quédate en casa. Muchas empresas no están sobreviviendo o se están viendo muy complicados a poder mantener este esquema de no producir. Al final del día, México sigue siendo un país con un porcentaje de maquila muy alto, ¿sí? Entonces, muchas empresas, así como las personas, hay personas que viven al día, hay muchas empresas que también viven al día. Entonces, estas empresas se están viendo en la necesidad de recortar, disminuir sueldos, etcétera. Esto quiere decir que el poder adquisitivo está disminuyendo y el horizonte de poder llegar a una normalidad basados en lo que teníamos antes de la pandemia no es al menos hasta el 2024. Y eso tomando en cuenta de que la crisis económica no empieza con el tema del COVID. La crisis económica viene ya de antes. Ok, si sumamos este tema de efecto pandemia a lo que es la industria y la economía, a una situación a un esquema político en donde desafortunadamente la interacción entre gobierno federal e industria no ha cuadrado del todo, y no se han dado los escenarios que le dieran certeza a la situación financiera, empresarial, de decir, bueno, pudiera ser que hay luz de este lado, todavía se endurece más. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas van a quedarse sin empleo, están viendo mermado su salario, pero siguen teniendo la necesidad de adquirir productos de la canasta básica. Esos productos, hoy por hoy, los puedes adquirir en el mercado formal, pero los precios no necesariamente se van a ver impactados en beneficio hacia la baja de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir esto? Es muy probable, realmente altamente probable, que se generen mercados negros, ¿sí? Mercados negros que puedan dar ese producto a un costo mucho más barato de lo que yo lo pudiera adquirir en el mercado tradicional. Y la gente va a comenzar a adquirirlos, porque además en México estamos acostumbrados a comprar en el tianguis,
año que va pasando, no solemos preguntarnos de dónde vendrá esto. Pero bueno, como profesional de la seguridad tengo que preguntarme de dónde va a ir eso. Muy posiblemente el robo a transporte se vaya incrementando, porque además hay una situación en donde hoy por hoy la instrucción que se tiene es que solamente las empresas que tienen servicios esenciales, y dentro de esenciales está alimentos, ropa, material médico, etcétera, son las que pueden seguir operando. Luego entonces puedes llegar a pensar que muy alta es la probabilidad de que lo que está transitando en este momento sobre las carreteras sea precisamente esos productos que la gente está necesitando. Entonces, el robo a transporte puede comenzar a aumentar muchísimo para alimentar este mercado negro. No sé si me explico. Sí, entonces ahorita, si tienes una empresa que tiene esta actividad esencial, seguramente tienen que incrementar el tema de seguridad en traslados. Sí, y aunque no seas esencial y de alguna forma, por ejemplo, logística, se sigue manteniendo como... Logística y transporte se puso en el rubro de esenciales. Que no necesariamente el producto que mueves sea esencial, pero la posibilidad de que tengas un atentado pensando en que podrías estar transportando material esencial también aumenta. O sea, ahorita la posibilidad de que lo que yo agarro en carretera puede traer algo bueno, pensando como delincuente, es muy alta. Entonces, el robo al transporte es uno de los rubros que más se van a ver afectados en este momento por lo que te acabo de comentar. Entonces, lejos de pensar que hoy por hoy seguridad podría ser uno de los departamentos a los que podrías disminuirles costos y presupuestos, etcétera, realmente es una de las que tendrás que reforzar precisamente para lo que comentaba al principio, evitar las pérdidas. Y si bien es cierto, tus ganancias hoy por hoy se ven mermadas porque tu producción no está al 100%, el mercado no te puede comprar al 100% como lo hacía antes, bueno, no pierdas más con este tipo de situaciones respecto a lo que es la delincuencia. Ojo, también hay muchas empresas que ahorita, como no están trabajando, tenemos fábricas, almacenes vacíos. O sea, ¿qué quiere decir? Sin gente trabajando. Entonces, obviamente eso también está implicando que haya delincuentes que estén ingresando a estas plantas para ver qué pueden obtener. Maquinaria, producto, ¿no? De todo. Entonces, en este sentido también, yo coincido contigo, ahorita no es momento de bajar la guardia en el tema de seguridad. Y fíjate que eso que acabas de comentar tiene también una explicación y va relacionado al tema del COVID, la intrusión, el crimen común también va a tener un incremento y obedece a un efecto social muy interesante, lamentable por cierto. Muchas personas se les conoce como adictos funcionales. Son esas personas que tienen la adicción hacia algún tipo de droga, pero desempeñan sus funciones de forma, digamos, normal. O sea, van a una empresa, trabajan, laboran, reciben un sueldo y ese sueldo en buena parte lo utilizan para poder seguir adquiriendo ese producto. Cuando pierden el empleo o sus ingresos se ven afectados, ellos al final del día tienen que seguir consumiendo, tienen la necesidad ya natural en su cuerpo de obtener ese producto, pero ante la carencia del empleo o la disminución del sueldo, tienen que hacer uso de otras cosas para poder adquirirlo, y muchas veces en esa ansiedad o desesperación ya recurren a la delincuencia, se empiezan a delinquir. Entonces es otro efecto social que te da esto y que te dice también, o sea, ojo, porque también puedes tener una situación de crimen común, el asalto a transeúnte, robo de vehículos, robo de autopartes, etcétera, que pudiera comenzar a incrementarse. Hasta en el tema del crimen de alto impacto, vas a tener una repercusión porque los grupos delincuenciales también van a ver afectadas sus finanzas porque el narcomenudeo no está teniendo el ingreso que daba recursos a esos grupos y de alguna forma van a tener que obtener más, y podrías pensar que la extorsión también pudiera incrementarse. Y la extorsión es así, te afecta en todos lados. Entonces, te digo, tienes que tener una visión 360 más a
aguda en estos tiempos para realmente no pensar que el único afectado eres tú y que el único problema que tienes es los sueldos, los salarios, los impuestos, etcétera. No, no, hay muchas cosas que van a comenzar a pegar de forma negativa y que también te van a generar esas pérdidas. Por último, Alfonso, por ejemplo, las empresas, ¿cómo deben de trabajar con las empresas con las que trabajan o contratan en seguridad? ¿Con cómo las deben de transformar realmente? ¿Cómo se deben de involucrar? ¿Qué sugerencia les das? En primera instancia, lo primero que nos tenemos que quitar de la mente es que estoy comprando un servicio y que a través de esa adquisición ellos se tienen que hacer cargo de todo. Ese es un error. Yo no puedo pensar que una empresa llegue a mi operación, a mi organización, y ellos hagan todo y yo no tenga que hacer nada y cualquier cosa que salga mal, ellos tienen la culpa. No, es una corresponsabilidad. Desafortunadamente el mercado de servicios de vigilancia o seguridad está muy mermado respecto a las personas que trabajan dentro de la organización. Con suerte puedas obtener un servicio que tenga protocolos adecuados de contratación, pero desafortunadamente muchas de las personas que caen en este rubro, los operativos, los guardias, los custodios, etcétera, muchas veces llegan ahí en lo que encuentran algo más o porque no encontraron nada más. Y eso te complica bastante este esquema. Tú tienes que participar de la empresa con la empresa de seguridad en los procesos de reclutamiento, perfilar a la gente que quieres y los planes y programas de capacitación que tú necesitas. Igual, con suerte, una empresa de seguridad va a acercarte a su personal con una capacitación muy, muy básica de más o menos cómo levantar una pluma, cómo llenar una bitácora, cómo hacer un reporte. Pero la parte fina de lo que tú necesitas para realmente volver profesionalizar el servicio depende en un 85% de la habilidad de la empresa que adquiere el servicio para realmente, en primera instancia, darle esta profesionalización a los guardias o a los custodios, y la segunda es tratar de darles un sentido de pertenencia hacia tu organización para que ellos realmente se pongan la camiseta y entiendan que son parte de la organización y no, como te decía hace rato, una persona que está para abrir una puerta y más allá de eso no le interesa. Realmente tiene que haber una integración entre los dos entes, insisto y lo resumo rápido, para que haya una profesionalización, los programas de capacitación sean en conjunto y haya un empoderamiento del personal para que se sientan parte del negocio. Excelente. Muchísimas gracias, Alfonso. Realmente fue una plática muy interesante. Por último, ¿dónde te pueden encontrar? Si quisieran consultarte, si quisieran mandarte un correo, ¿dónde te pueden contactar? Mira, estoy en Twitter, es arroba Alfonso Sollero. Ahí me pueden escribir y con mucho gusto les puedo responder, aclarar alguna duda, alguna pregunta, ampliar algún tema. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Los esperamos en la próxima. Esta vez hagamos un trueque. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.